Hola, hola, muy buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy nos encontramos en Arena GDL y el día de hoy nos encontramos con nuestro amigo Obelis. ¿Cómo te sientes después de esta lucha? ¿Cómo te sientes salir con esta victoria? Primero que nada, buenas noches, gracias por la entrevista y me siento bien contento acabando de luchar, gracias a Dios, por segunda vez en esta Arena GDL, que fue aquí mi debut. Y pues bien agradecido con las personas que confían en mí y pues echándole ganas. No, y la verdad vi que dieron una buena lucha en conjunto de tu amigo Nuevo Titán. Así que, ¿qué proyectos vienen para este dúo, esta pareja? ¿Qué proyectos vienen para Obelis? A ver, platícanos un poquito ahorita que estamos directamente en esta pequeña entrevista. Pues mira, primero que nada, pues a empezar con con todo el 2021, a seguirse preparando, entrenando día a día y pues las oportunidades que vengan, aprovecharlas de cualquier manera. Si se puede formar una pareja con Nuevo Titán, pues yo encantado de hacer pareja con él, es un buen luchador y pues lo que venga aquí vamos tratando de estar preparados para lo que venga. ¿Y qué mensaje les puedes decir a toda esta gente bonita que nos está viendo a través del canal de Cele Conce? ¿Qué mensaje les puedes dar ahorita con esta nueva modalidad o esta nueva normalidad? ¿Qué mensaje les puedes dar que de hoy por hoy pues estamos dando una función con todas las medidas de sanitización y sobre todo de precaución, ¿no? ¿Qué mensaje les puedes dar? Pues primeramente, gracias al canal de Lucha Libre Cele Conce por la entrevista. Y pues a cuidarnos, a usar cubrebocas, a usar gel antibacterial y a tratar de no salir lo menos posible para que regresen estos eventos con gente, porque una función sin gente no es una función. Hace falta mucha gente, la gente, y pues a cuidarnos para que pronto regresen todas las funciones aquí en Guadalajara y en todo México. Pues de antemano a toda la gente bonita que nos está viendo a través de esa bonita pantalla, pues me despido. Yo soy su amigo y servidor Johnny Martínez. Aquí estamos con nuestro amigo y servidor, el Obelis. Así que muchísimo éxito, Obelis. Gracias. Y con este 2020 que tengas, esperemos que para este año vengan más oportunidades, un campeonato y por qué no, más viajes, ¿no? A más arenas. Sí, nos vamos a seguir preparando y si se viene un campeonato, lo que sea, vamos a estar preparados y vamos a echarle ganas. Aquí estamos y no pierdan de vista a su amigo Obelis, que va a dar de mucho hablar. Bueno, pues eso sería todo. De mi parte, yo soy Johnny Martínez y hasta la próxima. Muchas gracias, Arena GDL.